días, compañeras, compañeros. Hemos visto entonces, hemos participado en una cantidad de manifestaciones. Calma, compañero. Bueno, hemos participado entonces en una cantidad de manifestaciones y yo quiero centrarme en la del 24 de marzo. En esta del 24 de marzo se cerró con un escrito que el gobierno lo sintió. Lo sintió no solo por la cantidad de asistentes al acto, sino porque el contenido del escrito apuntaba a ser similitudes con lo que ocurrió 41 años atrás. Y en esto de Macri basura usó la dictadura, similitudes y diferencias. Hemos escuchado Gracia muchas veces decir que la historia no se repite. Y no se repite igual. Pero que hay similitudes sospechosas, profundas, y que nos adelantan a qué puede depararnos el futuro, las hay. Y en esto del 24 de marzo, fueron 40 años de la Carta de Rodolfo. Y ahora este año se habló de esa carta más que otras veces. Con esto de que lo que dicen son aciertos son errores, lo que son errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. Pero no solamente eso estaba en la carta. Y para ser preciso con Rodolfo, voy a leer algunas cosas acerca de mi predecesor Jorge Tocayo también. La economía es central. ¿Y qué puso Rodolfo respecto de la economía? Dijo, tampoco en las metas abstractas de la economía, la que suelen llamar el país, han sido ustedes afortunados. Un descenso del Producto Bruto que orilla al año el 3%, ahora 2,6. Una deuda exterior que alcanza a $600 por persona, por habitante, cálculo mío aproximado, actual de $200 por habitante. Y una inflación que en ese momento fue de como un año de 400%, que esto, el éxito de Macri ha sido mucho menor que el de Martínez de Hoz, pero en un año lo duplicó, ¿no? Como todos sabemos. Pero además dijo de la economía, los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno, el consumo de alimentos disminuyó el 40%. Estamos escuchando cifras de cómo comemos menos, compramos menos, y cómo las clases bajas tienen terriblemente afectada la soberanía alimentaria. El de ropa se redujo un 50%, dijo Rodolfo. Y el de las medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Piensen lo que es esto ya, hoy, acá, ahora, 40 años después, respecto del acceso a la salud y al tratamiento adecuado. El Clarín anunciaba en esos días, a título catástrofe, anunciaron el programa para el reordenamiento de la economía nacional. Disponen la liberación de precios. El gobierno establecerá los salarios. Aumentan los combustibles y el gas y fue modificado el régimen impositivo. Y podemos resumir esa política económica, Jorge, en 12 puntos.
Eliminación de los controles de precios. Eliminación de controles cambiarios. Liberación de comercio exterior. Libertad de exportación a través de la eliminación de impuestos. Libertad de importar eliminando todo tipo de prohibiciones. Liberación de las tasas de interés y reforma financiera, con un régimen que lo tenemos aplicando hasta el día de hoy, lamentablemente. Eliminación de tarifas políticas de los servicios públicos, agua, luz y gas. Eliminación de subsidios. Libertad de contratación de los salarios. Terminemos con las paritarias. Libertad para las inversiones extranjeras. Esto para poner entre comillas, bajo reglas justas y sanas. Es decir, infinidad de similitudes. Infinidad de similitudes. Incapacidad de las clases pobres acceder a los medicamentos. Segunda parte de lo que quiero decir. Me voy a referir a la situación actual de la salud, que puede, donde digo salud, puede ponerse educación, exactamente lo que digo. En todos los gobiernos, desde la Revolución Libertadora, que acabó con un régimen de salud pública implantado por el gobierno de Perón, con el gran ministro de salud, fue el primer ministro de salud, que triplicó la presencia de camas disponibles del Estado, que hizo el acceso a la salud, que hasta entonces era más que nada instituciones filantrópicas que vivían de la Lotería Nacional, los fondos. Ahí el exceso de dinero que el gobierno dispuso fue aplicado a un desarrollo de salud con hospitales que tienen hoy vigencia en la actualidad. ¿Qué hizo la Revolución Libertadora? Acudió a la Constitución Nacional y dijo que la Constitución Nacional no está denegada la atención de la salud al gobierno nacional. Y por lo tanto, la atención de la salud depende de las provincias y de los municipios. Esto de sacar al Estado en el manejo de la salud, de la educación, y derivarlo para que sean ejecutados por las provincias, empieza a generar las desigualdades, las inequidades, como si San Isidro fuera igual que Catamarca, ¿no? Sucesivamente, en cada golpe o en cada gobierno neoliberal que tuvimos, se volvió a esto. Y los gobiernos democráticos trataron de darle una mayor preeminencia al Estado. En la debacle del 2001, la situación de la salud fue calamitosa. En ese momento ya, con esto de la alternancia y la progresiva privatización de los servicios, se llegó a una situación donde la medicina prepaga y las obras sociales no podían dar atención a la gente. Los hospitales públicos estaban fundidos como estaba el país. Se vivieron situaciones verdaderamente críticas. Hubo un informe de la Organización Panamericana de la Salud alertando a que la situación de la salud en la Argentina anunciaba catástrofes, como que empezó a haber aumento de la mortalidad infantil, probabilidad cierta de epidemias, es decir, ausencia del Estado y ausencia de nadie que se haga cargo de la salud. Con el tiempo, entre el 2003 y el 2005, entonces, ante la emergencia
se creó el programa médico de medicina de médico obligatorio, en donde por una emergencia sanitaria hubo que reglamentar atenciones mínimas y provisión de medicamentos para los pacientes. Como no había dinero, se utilizaron otros programas que ya estaban adjudicados al Banco Mundial y que el Banco Mundial facilitó, y así se creó el Plan Remediar. El Plan Remediar es algo verdaderamente utilísimo. Está destinado a la provisión de medicación a todos aquellos que se atienden en hospitales públicos y en centros de atención primaria de la salud. Básicamente, 16 millones de personas que no tienen ni PAM, ni medicina prepaga, ni obra social. Esta gente, con el aumento afortunado de la edad de sobrevida de los ciudadanos, tenemos que, para los mayores de 60 años, las enfermedades vasculares, cardiovasculares, vasculos cerebrales y vasculares renales, la diabetes, el cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas son el 60% de las causas de morbimortalidad de la población. Esos 16 millones portadores de hipertensión, de diabetes, de hipertensión y diabetes, de insuficiencia renal crónica, de POC, la única manera de poder acceder a un control de esas enfermedades crónicas que no controladas lo llevan a una afectación de la calidad de vida y muerte precoz era a través del Plan Remediar. El Plan Remediar está prácticamente discontinuado. No lo discontinúan porque suena mal en los médicos, pero de 75 productos bajaron a 7, que es lo mismo. Ya ahora, acá en el conurbano, a 20 cuadras de la General Paz, un centro de atención primaria donde estuve este martes, no tiene medicamento del Plan Remediar. Es decir, vinieron con votos y no con botas. Aquellos mataron con balas. Este gobierno va a matar de frío, porque la gente no va a poder calefaccionarse. En el invierno pasado hubo muerte de frío. En el invierno pasado en Europa se murieron 45.000 personas de frío en Europa. Vamos a tener muertos de frío. Vamos a tener muertos por procesos acelerados de todas estas enfermedades crónicas. Y vamos a tener una vez más, como en el 2001, la aparición de hambre y de muerte por hambre, por desnutrición. El domingo pasado en Página 12, un suplemento Cash con unos artículos de alimentación que les recomiendo leer. Hoy en día la gente no solo puede comprar menos alimentos, sino que tiene que seleccionar qué cosa comer. Y la gente de menores recursos no accede a frutas, no accede a verduras, come muy poca carne, disminuyó más del 10% el consumo de leche, y lo que come son hidratos de carbono que llevan a un agravamiento de todas estas enfermedades crónicas con sobrepeso y obesidad. Por lo tanto, tenemos similitudes económicas, no iguales, ya sé, Horacio, que no es igual la historia, que no se repite, pero se parece. Económicas, de salud y sociales, que van a terminar también con muertes, no a balas, pero sí de frío y de falta de atención médica. Muy bien, gracias.